propio suyo. Así que el noticiero es algo, sí, digamos, de la, del sistema, de la, sí, estructura, y hay distintos conductores a lo largo de la existencia. Así que fue una experiencia muy linda y yo estoy muy contento de haberlo hecho y muy contento de haberlo terminado, uh-huh, porque además es un trabajo enorme que consume mucho tiempo. Y a mí, ¿cómo además, se llama el programa? Se va a llamar El Corresponsal. Además, porque voy a estar viajando mucho. ¿Va a viajar? Viajo ahora, la semana que viene, a Roma, cosa que me gusta mucho. ¿A Roma? Voy a Roma para cubrir ahora. Sí, sí, claro, claro. No todo será Roma, seguramente. ¿No quiere hacer un libro sobre los papas usted? Estamos trabajando en un libro sobre la salud de los papas del siglo XX. Así que voy a Roma a cubrir el sínodo sobre el tema de los abusos sexuales que se va a producir allí. Así que ese va a ser un hecho, eso va a ser para el 20, un hecho de enorme repercusión mundial. Era ahora, ¿no? Sí, así que vamos a estar ahí, con eso va a ser el debut mío en esta nueva función, que es lo que estoy haciendo las coberturas para el canal. ¿Cómo se produce? ¿Cómo es el mecanismo, el acceso para llegar a las autoridades? Mire, a las es todo un... ahí lo que vamos a ver es... en principio, acá hay dos cosas. En el libro que estoy trabajando sobre la salud de los papas, allí hubo todo un trabajo ante las autoridades de la Biblioteca Vaticana, y debo agradecer enormemente que se nos granjeó, se nos abrió el acceso a los archivos secretos. Así que va a ser algo, realmente va a ser un libro que está pensado para tener repercusión mundial, porque no hay ningún libro sobre eso escrito. Así que ahí estamos trabajando, está trabajando una periodista investigadora, Marina Artusa, allí ya desde hace casi un año. ¿En el Vaticano? En el Vaticano. Así que yo voy ahora allí, digamos, voy unos días antes porque voy a ¿con tener qué se va entrevista. A encontrar? Tener acceso a esos es una cosa secretos, secretísimos. ¿No? ¿Incluye las sospechas de asesinato? Como sí, claro, bueno, el Romero, tema de Juan Menchi. Pablo I ya está esclarecido, claro, sí, digamos. Juan Pablo I murió, sufrió ataques de pánico. Juan Pablo I tenía ataques de pánico que lo alteraron enormemente. Él no quería ser papa. Y eso obligó a ponerle una guardia psiquiátrica. Él tenía una guardia psiquiátrica porque somatizaba mucho. Así que fue un hombre que ¿se sufrió... ¿Se puede morir de un acceso de pánico? Sí, claro que sí, por supuesto. Así que él tenía algunos antecedentes cardíacos, se hizo un paro cardíaco la noche de la muerte. Eso alimentó toda la leyenda y demás de que lo habían envenenado y demás. Nadie lo envenenó. Nosotros ya hay un libro que se ha escrito y, digamos, hay una... médica argentina, la doctora Mercedes Gamboni, una destacada médica argentina, que además estuvo en el hospital Gemelli, en el sanatorio, en el momento de la muerte y que tuvo acceso a los médicos que la trataban. Así que ella me contó ya con todo detalle, esto va a estar en el libro, de cómo fue, qué fue lo que sucedió y que efectivamente era eso. Era un hombre que sufría ataques de pánico terrible, que había pedido desesperadamente no ser electo papa y que lo sufrió hasta llevarlo a la muerte. ¿No? Sí, así sí. que